México es uno de los países que acuña sus monedas y fabrica sus propios billetes, que son de los más seguros del mundo. La calidad de su impresión es tan buena y sus diseños artísticos y medidas de seguridad tan bien evaluados, que maquilan papel moneda para países centroamericanos. Antes de circular, los nuevos billetes pasan por un centro de calidad y un detallado sistema de seguridad. Sin embargo, ningún papel moneda ni en México ni en el mundo se escapa de la falsificación. En el año 2021, México puso en circulación un nuevo billete de 50 pesos, que ahora es considerado como el billete más bonito del mundo. El nuevo billete de 50 pesos, que cuenta con un ajolote al reverso, ganó el premio al billete del año 2021, otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco. Los miembros de esta sociedad eligieron al billete mexicano entre 100 denominaciones nuevos que fueron lanzadas en el año 2021, como el que tenía el mejor diseño, informó la sociedad mediante un comunicado, que solamente 20 billetes fueron considerados como un diseño suficientemente nuevo para ser miembro nominado. A diferencia de otros, cuando ha habido un claro favorito desde el principio, la votación entre el primer y el segundo lugar fue reñida. El segundo lugar fue el billete de 200 dobras de Santo Tomé y Príncipe, un pequeño archipiélago ubicado en el Golfo de Guinea, que es predominantemente azul y tiene el diseño de una ave al reverso. Para el tercer lugar se registró un empate, pues el billete de 10.000 colones de Costa Rica y el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra comparten la distinción. La serie G del billete mexicano de 50 pesos fue la ganadora, detalló la sociedad, y se indicó que el Banco de México estuvo a cargo de la impresión y emisión del billete. Este billete de 50 pesos tiene un formato vertical, está impreso en polímero y muestra a la gran Tenochtitlan, la capital de los aztecas. La imagen del reverso muestra a un ajolote en el ecosistema de lagos y vías pluviales de México. El diseño resalta las características históricas y culturales mexicanas con nuevos motivos gráficos. Fue producido por el nuevo complejo de impresión del Banco de México, ubicado en Jalisco, y que comenzó a operar antes de la pandemia del coronavirus. El billete ha mejorado significativamente las características de seguridad. El ajolote mexicano no solo encanta por su tierna y sonriente apariencia. Esta especie posee características que sorprenden a cualquiera. Es un anfibio endémico de México. Esto quiere decir que habita solamente dentro de las fronteras del territorio nacional. Su nombre proviene de la palabra axolot, que quiere decir en náhuatl, monstruo de agua. La presencia de este ser se encuentra en la historia y la cultura mexicana desde tiempos ancestrales. Su figura se ha convertido en un símbolo del país. Hasta el momento, existen 16 especies endémicas. Estas habitan a lo largo del eje volcánico de México. Actualmente se encuentran protegidos por diferentes normas ambientales. Es una especie considerada en peligro de extinción.
Su estado de conservación se debe a que su hábitat natural está siendo destruido por la contaminación y la introducción de especies invasoras. Por ahora, solo puede vivir en lugares controlados por humanos. Existen diferentes centros de investigación y conservación del ajolote, como el Acuario de Michin. En estos espacios pueden aprender sobre él, admirarlo y contribuir a su protección. Este ajolote fue la inspiración de los diseñadores del billete de 50 pesos mexicanos, ganadores del premio como el más bonito del mundo. Actualmente, México cuenta con 3 grandes billetes que han ganado la admiración y el cariño de los jueces por su gran diseño y que han sido considerados los más bonitos del mundo. En el año 2020, el billete de 100 pesos mexicanos se llevó el premio al billete del Banco del Año 2020, otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios. Casi desde el principio, el nuevo billete de polímero de 100 pesos de México lideró ampliamente la votación, seguido por la entrada de 20 libras del Banco de Escocia. Posteriormente, en el año 2021, el nuevo billete de 20 pesos gana premio como uno de los mejores de América Latina. Y hoy, nuevamente el billete de 50 pesos fue uno de los más de 100 billetes nuevos que se lanzaron en todo el mundo durante el año 2021, de los cuales solamente 20 tuvieron los suficientes elementos innovadores como para ser considerados nominados al premio al billete del año. México es un país lleno de historia, de cultura y grandes tradiciones, que siempre busca plasmar en sus billetes esa gran imagen de un México multidiverso.